patita. Ahora me voy a meter. Meli. De Navarro. Para meter al lago que tiene. La entrada está a 180 pesos. Hay que aprovechar bien. Hay un viento terrible. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Me estás grabando? Sí. Dice bienvenido. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estamos? En un laguito. ¿En un laguito? Estamos viendo el mar. Se llama... Se llama Camping Municipal de Navarro. Sí, ahora vamos a nadar y se puede pescar también. Se puede pescar, ¿no? Ya habíamos pescado un muerto, ¿verdad? Ahí están por surfear. Ya hay unos cuantos que se fueron para aquellos lados. Tiene un nombre este deporte, pero no me acuerdo el nombre ahora. Hay un viento afuera. El agua está calentita encima del lago. Y, no, y es playita encima. No tiene nada de profundidad. Allá hay otros volviendo. Joder, mira cómo... No sé cómo se llama este deporte. Si son pollo. ¿Qué hace, loquito? ¿Estás descansando? Escúchame, ¿vos te metés al río? ¿Eh? ¿Tenés calor?
¿Tenés calor? Estás hecho un loco. ¿Está bajando un poco más el sol? No se ve porque está el sol, pero ahora sí, dale. ¿Ahí? Sí. ¿Está grabando bien? Bueno, vamos. Bueno, estamos en la localidad de Navarro. Vinimos al camping municipal, donde está el lago. Y bueno, que ahora a continuación le vamos a mostrar. Vean el río, todo lindo está. El paisaje, todo lindo. Ahora estamos acá en la camioneta y estamos haciendo unas par de cositas, tomando tereré. Sí, tomando tereré de jugo. Ahí está Meli. Decí hola, Meli. Hola. Sí, te metiste mucho al agua. Sí, me encantó. ¿Te gustó meterte al agua? Ajá. Allá era más profundo porque había mucho barro. Sí, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Te gustó? Sí, pero lo que pasa es que me raspé tanto con las piedras que había. Había piedras y barro, ¿no? Sí, piedras y barro. Pero era playito. Sí, era muy. Y además era muy, pero muy, pero muy cerquita. No era ni. Es profundo, ¿no? Bueno, mejor entonces. Sí, pero para allá, cuando te vas para allá, tiene la ola y te vas por un lado y para el otro, para el otro, para el otro. Y yo tomo el agua, no, la tengo. Y Mali me decía cerrar la boca, pero yo veía que me entraba. ¿No, Eli? ¿Y era rica el agua? Era, sabía a barro sucio. ¿Sí? Sí. ¿Y vos cómo la pasaste durmiendo ahí? Sí. Estaba durmiendo. Eso no va. Eso se corta. Se la pasó bien. Ay, ¿cómo va a ser un youtuber? ¿Cómo va a ser un youtuber que se duerma ahí? Bueno, necesitamos descansar los youtubers. ¿Ese es un youtuber que descansa? Sí. Hay algunos que no. ¿No? Bueno, los ve nomás. Porque vos ves la parte en la que hacen las cosas en los videos, pero no ves la parte de atrás, si duermen o no. Ahora estamos por irnos en un ratito, ¿no? La pasamos bien el día, muy, pero muy bien. Ahora vamos a ver si podemos ir un poco al centro a mostrar lo que es la plaza, la iglesia, y ver si podemos ir a la estación. Y si vamos a ver la estación de las vías, como fuimos a... ¿Cómo se llama? La choza. La choza de la vía perdida, que era de una vía que era hace muchos siglos y siglos de años. Y bueno, nos vemos en la plaza. ¿Qué estás tomando ahora? Tereré de jugo. ¿Tereré de jugo? ¿Te gusta el tereré de jugo? Sí, de naranja. ¿Naranja? ¿Puedo salir afuera y grabar un poco? ¿Sí? Y bueno, acá tenemos el lago. ¿No? Y... saliendo para meterte, hoy hizo calor. Y está para venir en familia. Ahora está atardeciendo. Ya estamos.
más fresquito. Todo el día hay viento, así que es muy fresquito. Se puede estar tranquilamente sentado y... y descansando un poco. Descansando un poco, es verdad. Y bueno, ahí tenemos la vista del río que hay. No está sucia, es nomás porque tiene barro. Pero hay duchas para bañarse. O te puedes duchar, te puedes bañar, lo que sea. Bueno, ahí vemos la ruta. La ruta para donde nos vamos. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, si es así, suscríbanse al canal para más videos nuevos. Dale like. Y dale like. Chao. Chao.